poquito diferente, pero bueno, el clima, mucho calor, un poquito nos ayuda. Así que bueno, vamos a tener en cuenta eso también, el horario. Y el próximo domingo lo realizaremos un poquito más tarde, a partir de las 5 de la tarde, porque hace mucho calor y la gente por ahí no se adapta, digamos, al clima así caluroso. Pero bueno, una nueva propuesta para la ciudad de Villa Rosario, para todo el que quiera participar. No hace falta que sean jugadores de vóley, sino cualquiera el que participe en el camping, las personas que anden dando vueltas y digan, bueno, queremos jugar en familia. Es una nueva forma de divertirse, ¿no? De venir, pasarlo lindo. Acá tienen también el río para meterse, cuentan con buffet, con todas las comodidades del lugar. Y surge la idea, por esto que te digo, de una forma de divertirse, no solamente de ir al río a tomar algo fresquito, ¿sí? Porque eso sabemos que el calor siempre, una cervecita, algo acompaña a la gente, pero bueno, ya que se toma eso, como hacer algo también bueno, un hábito positivo de venir y jugar al vóley con amigos, divertirse, no hace falta ser profesional ni nada, simplemente tener esa actitud y de venir a hacer algo para hacer el día. Bueno, veo dos canchas, te ha ayudado mucha gente a armarlas, ¿cómo fue la dinámica? La familia y bueno, y los amigos siempre presentes, que son los que aman al vóley, mi hermana, somos una familia así deportista, así que siempre ayudando, y de poquito, ¿no? Uno se larga y con las herramientas que tiene, muchas veces aportan mucho, acá el dueño del camping también a cargo, ayudan en redes, materiales. Bueno, lo mismo que viene, próximamente también va a haber cancha de vóley. Va a haber canchitas de vóley y la vamos a tratar de ponerla todos los fines de semana, para el que quiera participar también de acá, de las cosas que brinda el camping, ¿no? La sombra, hay mucha sombra hermosa, así que bueno, la vamos a armar, así jugamos. Es vóley libre, vienen, participan y lo anotamos acá en la planillita. Y también ya lo tenemos en cuenta por si lo quieren hacer ya en el como deporte, ¿no? Quieren ir a participar, o sea, recreativo o deportivo. Así como lo dijiste, sí, propuso Marisol, ella que estaba en el tema de vóley, y yo poco, mucho, no entiendo, así que me parece muy bien que todos los domingos haya un evento acá en el camping, porque hay mucha gente que viene y participa, así que se está sumando cada vez más gente, y más que está lindo el tiempo, ahora que mucha sombrita, lindo, sí, está muy lindo, sí, toda la costanera está muy linda, pero acá hay bastante sombra y muy, muy... Muy lindo está todo, sí, por lo menos. Bueno, vaya, preguntate un poco, bueno, ¿cómo fue la peña, los resultados? ¿Salió todo bien? Sí, todo muy bien. Por demás, excelente, salió todo muy bien. Y ahora creo que lo vamos a repetir el 21. Está ahí para confirmar que la gente me pidió que hiciera otra, que no le deje enfriar con quien dice, así que vemos si lo hacemos el 21, si Dios quiere. Es como dije yo, un cierre de temporada, ya anticipar el cierre de temporada, ese viernes 21. Parece una buena fecha también, por el fin de semana largo que el lunes y martes es largo, así que bueno, aprovecha. Otra pregunta que te hago, ¿has tenido muchas carpas aquí en el camping? ¿Es gente de afuera o gente de aquella Rosa? Toda mucha gente de Santa Fe viene. ¿Santa Fe? Sí, María Susana, Landeta, mucha gente de Santa Fe Capital, viene siempre a visitarlo acá en el camping, muchísimas carpas. El fin de semana pasado había muchísimas carpas, había. Bueno, sí, aprovechan ahí para comerse un asado, ¿cómo lo ha visto vos la gente? Sí, comen asado, aparte nosotros les brindamos las parrillas, prestamos las parrillas, sillas, tablón y todo, porque viene mucha gente ahí. Así que están chochos ellos, por lo menos, bien. Siempre quieren volver y van a volver, así que siempre, cada 15 días los tenemos acá. Perfecto. Muy lindo eso, qué bueno.